see a light of the course, Whistler. Are you ready, Whistler? I said, are you ready? Well, I'll give you Red Bull Joyride. I don't know, man. Crankworx is just like bigger and gnarlier and any other contest. You know, you could win every other contest, but if you win Crankworx, it means like 10 times more, so. I've been doing it for quite a while now. Hace 3 días atrás estaba conversando con un amigo y me plantea lo siguiente. Dice, en una tarde soleada, un poste de 8 metros de longitud proyecta una sombra de 6 metros de largo. La pregunta es lo siguiente, ¿qué hora es en ese preciso momento? Este ejercicio pertenece al curso de razonamiento matemático y al tema de cronometría. Debemos de tener en cuenta estos aspectos, que es lo siguiente. Esta semicircunferencia va a representar a la trayectoria del Sol desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea que a las 6 de la mañana vamos a decir que el Sol se encuentra aquí, a 7 aquí, 8, 10, a las 12 del mediodía va a estar acá. 1 de la tarde, 2 de la tarde, 4 de la tarde, 5 y 6 p.m. Esta línea de aquí va a representar el suelo y este de aquí representa la trayectoria del Sol. Vamos a practicar. A las 8 de la mañana, ¿dónde estará la sombra que proyecta? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Si nos dicen que son las 8 de la mañana, ¿dónde estará la sombra que proyecta? Vamos a realizar lo siguiente. De este punto, vamos a trazar una perpendicular hacia el suelo. Ya está. Eso va a representar al poste. Este de acá va a representar al poste. 90 grados. Esto va a ser el poste. A las 8 de la mañana. ¿Y dónde estará la sombra? Como el sol va a venir de esta forma, entonces vas a hacer lo siguiente. De este punto, lo unes hasta el centro. ¿Y dónde va a estar la sombra? La sombra estaría toda esta parte. Este sería la sombra. Este es el poste. Y esto sería la sombra que proyecta a las 8 de la mañana. ¿Y cómo será para las 10? Lo mismo. A las 10 también nuevamente trazas otra perpendicular hacia el suelo. Ya vamos a trazar una perpendicular hacia el suelo. Ya está. Perpendicular hacia el suelo entonces. Este es el suelo de aquí. ¿Dónde estará la sombra? Ah, la sombra está aquí. De este punto unimos hacia el centro. ¿Y dónde estará la sombra a las 10 de la mañana? Todo esto va a ser la sombra. Poste a las 10. Y sombra a las 10 de la mañana. Aquí está. Recordamos otra vez. Esto era el poste a las 8 de la mañana. Y su sombra está aquí. Todo esto es la sombra. Poste a las 10 de la mañana. Sombra. Toda esta longitud. ¿Y cómo será ya en la tarde? Lo mismo. A las 2 de la tarde el sol nos indica que va a estar aquí. Nuevamente trazamos otra perpendicular. Ya está. Esto va a representar al poste. ¿Qué hacíamos? Uníamos este punto con el centro, ¿no? Unimos. ¿Y dónde estaría representado la sombra? Aquí sería todo esto, la longitud del poste a las 2 de la tarde. Y la sombra estaría representado aquí, toda esta longitud. A este sería la sombra.
Ya está. ¿Y cómo sería a las 4 de la tarde? Lo mismo. Perpendicular al suelo. Unimos con el centro. Y este sería el poste, la longitud del poste a las 4 de la tarde. Y la longitud de la sombra sería todo este de acá. De aquí hasta acá. Este sería la longitud de la sombra. Ya está. Solo eso tenemos que hacer. Antes de realizar este ejercicio, vamos a hacer un ejemplito. Voy a decir que esto es el sol y este de aquí es el poste. A las 8 de la mañana va a estar aquí, ¿no? Y el sol va a estar aquí. Y mira, ve. Todo esto de acá, ese, ¿qué cosa es? Ah, esa es la sombra a las 8 de la mañana. A las 10, nuevamente colocas aquí el poste, como el sol ya va a estar más o menos por acá. Y toda esa parte sería la longitud de la sombra. ¿Cómo es? A las 12. A las 12 no hay sombra. ¿Por qué? Porque el sol va a estar aquí y ya no tendríamos ninguna sombra proyectada. A las 2 de la tarde. ¿Cómo sería a las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde, mira, a las 2 de la tarde tendríamos aquello. A las 4, lo mismo. A las 4 sería así. A las 5, ¿cómo sería? A las 5 va a ser así. Entonces, según el sol va trasladándose, la sombra va a cambiar. A las 7, las 8, las 9, las 10, a las 12 no hay sombra. Es por eso que a las 12 del mediodía, si tú colocas un objeto, una estaca, de manera perpendicular al suelo, no hay sombra. A la 1 sí ya va aumentando la sombra, como podrás ver acá. A la 1 de la tarde, ¿la sombra dónde estaría? Mira, la sombra ahí está acá, ¿ve? Una pequeña longitud. A las 2, ya vimos en antes, ¿no? A las 2 más o menos tendríamos por acá.